¿Y qué? ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de del modo carrera Trotamundos. Y hoy estamos en el final de la primera temporada de esta serie. Hoy tenemos... tendréis encuesta en la descripción, seguramente, no lo sé. Seguramente tendréis una encuesta en la descripción, como digo, ¿vale? Para que podáis elegir cuál será el nuevo equipo de esta serie, ¿vale? Y lo tendremos la semana que viene en directo, ¿vale? Comenzaremos la segunda temporada en directo. Pero antes vamos a seguir con esta, vamos a terminar esta temporada con el Fulham. He pedido un puesto, ¿vale? He pedido uno de los trabajos y no lo vais a ver hasta que no me contesten, ¿vale? Os voy a dejar con la duda hasta el final. Me habéis dicho muchos equipos, hay mucho que me habéis dicho. El Bayer Leverkusen, pero es que el Bayer Leverkusen ahora mismo no se podía solicitar. Ahora mismo solo había equipos de Premier o de la Serie A, ¿vale? Y bueno, pues ahora veréis qué equipo es el que he solicitado, ¿vale? Creo que es un salto no muy grande, ¿vale? Creo que es un salto no muy grande y creo que me pueden aceptar, porque muchos me decís que pilla el Arsenal. El Arsenal, el objetivo que tiene es acabar en los cuatro primeros, ¿vale? No sé yo si me iban a aceptar. Aquí veis ya el equipo. Vale, aquí veis ya el equipo. Vamos a verlo todo lentamente, ¿vale? Tomás Castañeda primero. Tenemos a Thompson, que no se ha ido. Bueno, vamos a mirar lo de Tomás Castañeda y ahora miramos qué ha contestado el Torino. No tengo ni idea de lo que ha podido contestar el Torino. Tampoco me habéis contestado si puedo solicitar el puesto en más de un sitio. Entonces vamos a... No sé, vamos a tantear un poco a ver cómo funciona esto exactamente, ¿no? Tomás Castañeda. 55 de media, Tomás Castañeda. Te voy a subir porque tiene buen potencial. Y porque ahora mismo, pues tampoco es que estemos muy llenos, pero... Un poco de carencias ahí, ¿eh? Tenemos ahí el puesto en el Torino, ¿eh? Vamos a darle al R1, al L1, perdón. Y vamos a ver qué ha contestado el Torino. Gracias por tu interés en el puesto vacante de entrenador. Desde la junta directiva nos gustaría ofrecerte el puesto de técnico disponible del Torino y esperamos tener noticias tuyas pronto. El Torino nos acepta. El Torino nos acepta. Ahora la pregunta es, ¿puedo solicitar otro puesto? Y la respuesta es, parece que sí. La respuesta es, parece que sí. Vale, podemos pedir más de un puesto. Lo que no sé es si a lo mejor al pedir ahora otro, se rechaza el que teníamos. El del Torino. Ni idea. ¿Me habéis dicho muchos el Bayer Leverkusen? Creo que sería un salto interesante, nos iríamos a la Bundesliga. Vamos a pedir al Bayer Leverkusen. Ha sido pedir al Bayer Leverkusen y desaparecer la del Torino, vale. Vale. A ver, porque esto es complicado. Esto es complicado, tío. Me gustaría tener varias opciones, tío. Es que la que elijamos va a ser hasta el final. Y la cosa es, ¿podré esperar hasta que acabemos la temporada con el Fulham para aceptar esa oferta del Torino? Pues tampoco lo sé. Hay muchas dudas, ¿vale? Hay muchas dudas y... Y confiaba en que vosotros me disipaseis esas dudas, pero no ha sido así. Vamos a esperar a ver qué dice el Leverkusen. Vale, vamos a esperar a ver qué dice el Leverkusen y ahora veremos. Thompson, vamos a aceptar la oferta. Y yo creo que la última vez que le acepté una oferta a Thompson, lo puse cedible. ¿Es así? No sé si es así. Vamos a mirar... vamos a intentar poner cedible a este jugador, ¿vale? Para forzar el bug. Quitamos el transferible. Y lo ponemos cedible. Esto no va a funcionar, yo creo que esto ya lo he probado y no funciona, pero bueno. Vale, vamos a esperar a ver qué contesta el Leverkusen. Y el Leverkusen acepta. Vale, el Leverkusen acepta. A ver, por comentarios yo diría que el Arsenal es el más votado. El Leverkusen también se ha visto mucho. Es que realmente es complicado, tío. Es complicado. Yo me iría al Leverkusen. Yo me iría al Leverkusen, la verdad. Incluso a un equipo peor que el Leverkusen. Ahora mismo con el Fulham, pues supuestamente teníamos un equipo para mantenernos. Vale, yo creo que el siguiente paso es un equipo para entrar en Europa League. Y quizá luchar por las Champions. El Leverkusen en Alemania
prácticamente juega Champions siempre, no todas las temporadas. Este año sí que es verdad que está en Europa League, ¿no? Pero es uno de los equipos punteros de Alemania y es un equipo que siempre lucha por entrar en la Champions. Entonces, quizá deberíamos ir un escalón más abajo, ¿no? Quizá deberíamos ir al Torino. El Torino a mí me parece una buena opción. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos a la Roma. Tenemos el Milán, que tú me habéis visto el Milán. El Milán no lo veo, la verdad. Quizá la Lazio, un equipo interesante. Hombre, el objetivo que nos ponen no es realista. Acabar entre los cuatro primeros con la Lazio no es factible. No es factible. Pero bueno, quizá una Roma, una Lazio, un Inter de Milán quizá demasiado fuerte. Pero un Torino podría ser interesante, la verdad. Me gusta el Torino. No sé qué os parece a vosotros el Torino, pero a mí me gusta el Torino. Aunque también os digo, es irse a la Liga Italiana. En la Liga Italiana ya tenemos ahí... ya tenemos ahí el modo carrera de la Juve. De momento vamos a dejar el Bayer Leverkusen, ¿vale? Y lo que voy a hacer hoy, ¿vale? Y bueno, ya sabéis que normalmente en estos vídeos, pues... o últimamente estábamos cortando, estábamos haciendo dos meses. Pero bueno, en este episodio es un poco especial, ¿no? Tenemos que ver a qué equipo nos vamos. Tenemos que ver también que solo quedan 6 partidos, tampoco mucho. Entonces, bueno, si vamos así un poco más con calma, pues yo creo que va a ser mejor. Y es que ahora mismo, tío, pues estoy un poco perdido, para que no vamos aquí a engañar, ¿no? Vamos a dejar el Leverkusen ahí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es hacer los 6 partidos que quedan, ¿vale? Quedan 4 en el mes de abril y 2 en el mes de mayo. Y este partido, este último partido, es el día 12. Pues en el día 13 paramos, ¿vale? Día 13 paramos y vemos qué equipos hay. Si no hay ninguno, pues nos tendremos que quedar con el Leverkusen. Es que tampoco, es que lo que digo, es que tampoco sé cuándo desaparecen esas ofertas. No sé, es un poco complicado todo, ¿vale? Tampoco sé si la oferta del Leverkusen se va a mantener siempre. Claro, es que la oferta del Leverkusen ha desaparecido ya. Es que la oferta del Leverkusen ha desaparecido. Esto es una liada que flipas, ¿eh? Pero es que tampoco puedo aceptar ahora y dejar al Fulham, ¿no? Yo quiero terminar la temporada con el Fulham. Madre mía, y ahora aparecen equipos de la liga francesa. Es bastante complicado esto, ¿eh? Es más complicado de lo que esperaba. Vale, como vemos que las ofertas no duran siempre y quiero acabar la temporada con el Fulham, vamos a ir saltando, ¿vale? Vamos a ir con los 6 partidos. Y en cuanto acabe el del Newcastle, vemos si hay algo. Como no haya nada, tenemos un problema. Ya aviso. El primer partido es contra Watford, ¿vale? En el episodio de hoy yo creo que no vamos a jugar ningún partido, porque vamos a estar mucho con las ofertas, ¿vale? Vamos a estar mirando mucho las ofertas. Watford Fulham, marca Mitrovic, ahí está, tío. Marca Mitrovic, el primer gol, nos ponemos por delante. Episodio de hoy un poco complicado, vamos a decir. Empata Doucouré. Claro, esto es la primera vez que lo hacemos, ¿no? Esto de cambiar de equipo. Entonces yo creo que a partir de la próxima temporada, ¿vale? A partir de la segunda temporada ya vamos a saber un poco más cómo funciona. Hasta cuándo duran las ofertas. ¿Cuándo puedo cambiar de equipo? Realmente cambiar de equipo puedo cambiar en cualquier momento, ¿no? Desde el momento en el que empiezan a aparecer ofertas, pero claro, es que me gustaría terminar la temporada con el Fulham. Además de que todavía tenemos que bajar las cláusulas de los jugadores, tenemos que hacer bastantes cosas aún, ¿no? Entonces, es un poco complicado el tema, ¿eh? Es un poco complicado. Seguimos avanzando en el calendario. Y dime que siguen existiendo ofertas, vale. Sigue habiendo ofertas de trabajo, vale. Seguimos pudiendo cambiar de equipo. Siempre hay equipos de la Premier. Y por lo que veo están cambiando ligas, ¿no? Entre Bundesliga, Serie A y la League One. Y nada, vamos al siguiente partido. Nos enfrentamos al Everton. Está sancionado nuestro lateral izquierdo, Brian. Y han puesto a ese señor. Nosotros lo utilizamos arriba como extremo, pero bueno, también puede jugar de lateral. Y el juego ha decidido ponerlo ahí de lateral izquierdo. Vamos a ver si ganamos al Everton. Todavía quedan 5 partidos de Premier. No sé qué posibilidades tenemos aún de meternos en Europa. Pero bueno, estamos en una buena posición, décima posición. Si conseguimos subir un poco más sería perfecto. El Everton, que está muy bien, está arriba, están puestos Champions. Y marca Fosu Mensah. Y nos llevamos la victoria contra el Everton, que como digo, están puestos Champions, tío. Muy buena victoria esta. Partido contra el Bournemouth, fuera de casa. Y después de este partido volveremos a mirar si sigue habiendo ofertas de trabajo, si podemos cambiar de equipo aún. Lindelof, marca el primero y ya está, tío. Yo creo que también es importante, igual cuando acaba la temporada ya no puedes cambiar de equipo.
Es que no lo sé, es que no lo sé. Ha marcado Mitrovic ahora, 0-2 nos ponemos, ¿eh? Igual cuando acaba la temporada no podemos cambiar de equipo, entonces... sería conveniente que la Premier acabase antes que las otras ligas. Así podríamos llegar a irnos a otra liga. E incluso disputar el último partido de esa liga, ¿no? Si es que lo hubiese. 1-2 ganamos al Bournemouth y vamos a mirar si sigue habiendo ofertas. Porque esto es que no es ninguna tontería, ¿eh? No es ninguna tontería, sigue habiendo ofertas, ¿vale? En la Premier y en este caso ahí en la Bundesliga. Vale. De momento no vamos a mandar nada porque ya habéis visto, ¿no? Es que si la mando dura una semana y no me quiero acabar la temporada con el Fulham, ¿vale? Así que nada, vamos a continuar con el siguiente partido. Ahí veis la clasificación. Ahora mismo el séptimo nos saca un punto y el sexto 3. Y jugamos contra el Cardiff en casa. Si los de arriba empiezan a fallar un poco, ojo que no metamos al Fulham en Europa, ¿eh? Ojo, ojo, Mitrovic en el 2. Ojo que no metamos al Fulham en Europa, ¿eh? El Everton que palma, ¿eh? El Everton que está perdiendo. Ahora mismo estaría igualado a puntos con el Everton. Ahora no, han empatado. Joder. ¿Para qué empatáis, tío? Marca Seri el 2-0. Y si el Crystal Palace marca otro gol, empataría puntos al Everton, ¿eh? Ojo. Confiemos en el Crystal Palace. 3-0 ese señor. Crystal Palace. Crystal Palace no aparece, tío, no aparece. Pero bueno, el Everton se deja 2 puntos más. Vamos a volver a mirar si hay ofertas. Y vamos a mirar la clasificación porque estoy séptimo. Estamos séptimos con el Fulham, ¿eh? Estamos séptimos y estamos a 3 del quinto. Con un partido menos. Pero 3 del quinto, 3 del quinto estamos. ¿Sigue habiendo ofertas? Vale, sigue habiendo ofertas. Premier y Liga Santander. Joder, mira, Liga Santander no la habíamos visto hasta ahora, creo. Pues tenemos Atlético de Madrid, tenemos al Barça, al Madrid... Tenemos por aquí al Atleti. Acaban un puesto de UEFA Champions League, pero bueno, ¿pero esto qué es? Yo entiendo que estos objetivos te los dicen para la presente temporada, ¿vale? Pero me sigue pareciendo una locura. Y el Betis también, Champions, ¿qué dices, tío? Es que el Atleti está octavo, ¿sabes? Y el Betis séptimo. Pues está un poco lejos de la Champions, ¿no? Me parece a mí. El Valencia acaba en Champions, pero claro, el Valencia está tercero. Y el Sevilla, que está quinto, te dice que acaba en Europa League. Madre mía, tío, no entiendo nada. Vamos a seguir. ¿Quedan 3 partidos? ¿Quedan? No lo sé. 2, 3 partidos quedan ya. ¡Ojo, se señó 80 de media, eh! Ojo que se pueda venir con nosotros al siguiente equipo, eh. Me ha apetecido parar el 30 de abril porque he dicho, mira, lo mismo el 30 de abril es el último día con ofertas de trabajo. No lo sé. Día 30 sí hay. ¿Habrá el día 1 de mayo ofertas de trabajo? Párate, detente. ¿No se detiene? ¡No se detiene! ¿No se ha querido detener? ¿En serio? Pues nada, se para el día 2. ¿Y el día 2 sigue habiendo ofertas? Sigue habiendo ofertas el día 2 de mayo. Vale. Vale. Y nos quedan ahora mismo 2 partidos. Uno día 4 y otro día 12. Si las ofertas aguantan 11 días, ¿vale? Podremos elegir equipo. Bueno, podremos elegir equipo entre lo que haya en ese momento. Que también es... No sé, también es complicado, no sé. No sé, veremos. Aquí veis la clasificación a falta de 2 partidos para acabar. Todavía podemos meter al Fulham en Europa. Y para ello será necesario ganar este partido del Wolves. Y será necesario también ganar el último contra el Newcastle. Wolves, Fulham, es clave ganar este partido fuera, ¿eh? Si ganamos este partido, tendremos muchas posibilidades de acabar en Europa. Zambonguisa que marca. Y Mitrovic el segundo. Y Mitrovic el segundo, nos ponemos 0-2. Loren que falla un penalti. Este partido es nuestro, ¿eh? Este partido es nuestro. 0-2. Mitrovic el tercero de penalti. Vamos a meter al Fulham en Europa. Nos vamos a ir de este equipo, pero nos vamos a ir bien. Con un equipazo, con una base de futuro increíble que le hemos dejado a este equipo. Y metiéndolo en Europa League, ¿eh? Y metiéndolo en Europa League, que nos queda un partido, ¿eh? Nos queda un partido y estamos sextos. Nos queda un partido y estamos sextos, ¿eh? Estamos sextos, nos queda un partido. Y no sé cuál es, ya no voy a hacer más cortes. Ya vamos a ir todos seguido aquí. Porque nos queda un partido. Le he dado el entrenamiento a ese señor. Ya tiene 80. Me da igual, tío. Me da igual. Quiero ganar ese partido. Quiero dejar al Fulham en Europa, tío. Sería épico, ¿eh? Sería épico dejar al Fulham en Europa, tío. Un equipo que es recién ascendido. Que tiene el objetivo de mantenerse. Y que nosotros estamos a un partido de meter en Europa. Sigue habiendo puestos de trabajo. En este caso, Liga Francesa. Y vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a continuar. Y nos vamos a ir al último partido contra el Newcastle, ¿eh? Bueno, no hay ningún truco de aceptar oferta de traspaso y poner jugador cedible, ¿eh? He intentado poner al jugador cedible, he intentado otra de quitarlo transferible y volver a ponerlo transferible y tampoco. De momento no encontramos el truco para traspasar jugadores, pero sí para cederlos. Algo es algo. Algo es algo. Llegamos a la última jornada.
Llegamos a la última jornada. En principio aquí ya todos los equipos van a tener los 37 partidos. Efectivamente, todos los equipos tienen los 37 partidos. Vale. Vamos a estudiar la situación. Vale, vamos a estudiar la situación porque estamos ante un partido histórico. ¿El Fulham ha jugado alguna vez en Europa? ¿El Fulham ha jugado alguna vez competición europea? Quiero informarme de eso, estoy buscándolo. Pero mientras lo busco, vamos a mirar una cosa. Y vamos a mirar qué equipos han ganado la FA Cup y la Carabao Cup, ¿vale? En Inglaterra, en la Premier, los cuatro primeros juegan Champions. El quinto va a la Europa League. Y los otros dos equipos que juegan en Europa League son el campeón de la Carabao Cup y el campeón de la FA Cup. Si el campeón de la FA Cup ya está entre los cinco primeros, será el sexto. Y si también el campeón de la Carabao Cup está entre los cinco primeros, se clasificará también el séptimo, ¿vale? Entonces vamos a mirar quién ha ganado la FA Cup, quién ha ganado la Carabao Cup. Vale, no podemos ver quién la ha ganado porque no se ha jugado a la final, pero vemos que se juega entre Liverpool y Manchester United. Dos equipos que están entre los cuatro, entre los cinco primeros. Así que el sexto juega Europa League. Y ahora vamos a ver también la Carabao Cup. ¿Quién ha ganado la Carabao Cup? La ha ganado el Manchester City. Que el Manchester City también está entre los cinco primeros. Quiere decir que sexto y séptimo juegan Europa League. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un empate seguramente nos mete dentro. Vale, vamos a mirar qué partidos tienen nuestros rivales, ¿vale? Nuestros rivales son Everton, Arsenal, West Ham y ya está, el Brighton no llega. Everton, Arsenal, West Ham, ¿vale? Vamos a mirar qué tenemos. El West Ham juega fuera contra el Watford. Puede perder, ¿vale? Puede perder, confiamos en que va a perder. Claro, tengo que estar por encima de dos de esos tres, ¿vale? Como mínimo tengo que estar por encima de dos de esos tres. El West Ham fuera contra el Watford. Tenemos al Everton que juega fuera contra el Tottenham. Clave que el Everton no gane ese partido. Y por último, que me he pasado a la izquierda sin querer, el otro equipo que se está jugando es el Arsenal, que juega fuera contra el Burnley. Vale. Y nosotros jugamos en casa contra el Newcastle. Lo tenemos en nuestra mano, ¿vale? Lo tenemos en nuestra mano. Si EA Sports no hace nada raro, el Fulham estará clasificado para Europa League para la próxima temporada. Fulham Newcastle. El Everton perdiendo, ¿vale? El Everton perdiendo, importante eso, ¿eh? El West Ham ganando, eso malo. Eso malo, bastante malo. ¡Marca Pavard! ¡Y marca Bergwijn el segundo! Fosu-Mensah expulsado, pero me da igual, estamos ya con dos goles, no nos van a remontar ni de coña. Y vamos a meter al Fulham en la Europa League. Joder, qué huevos, tío. ¡Qué huevos, tío! El Fulham en la Europa League. Claro que sí, joder. ¡Claro que sí, joder! El West Ham que había ganado, ¿eh? El West Ham ha ganado. Y no sé si el Everton, no he visto nada del Everton, no he visto nada del Arsenal. Pero me da igual, porque hemos acabado sextos, ahí lo veis. ¿Cómo han acabado estos dos, tío? Ya por interés, ya quiero ver cómo han acabado, tío. El Everton ha perdido 2-0. El West Ham ha ganado 1-3. Y el Arsenal ha empatado 1-1, ¿vale? Quiere decir esto que nos habríamos clasificado con un empate. Incluso con una derrota. Con una derrota habríamos estado en Europa, pero bueno, hemos ganado el partido. Mejor ganar, ¿no? Oye, mejor ganar que perder. 59 puntos hemos sumado, 17 victorias, 8 empates, 13 derrotas. Hemos hecho una muy buena temporada. Y bueno, pues una muy buena temporada que se ve recompensada con nuestra clasificación para la Europa League de la próxima temporada, tío. Temporada histórica para el Fulham, ¿eh? Estaba mirando antes, quería mirar antes y si ha jugado alguna vez la Europa League el... Sí, ha jugado una Europa League. De hecho ha llegado a una final de Europa League el Fulham. Me gustaría ver torneos internacionales, a ver. Ah, mira, se ha ganado. Ha ganado una Intertoto. Ha ganado una Copa Intertoto de la UEFA en 2002. Pero vamos, no te creas tú. No creo que haya tenido mucha participación en Europa. No tiene mucha historia europea lo que es el Fulham. Pues bueno, pues con esto acaba la temporada. El Tottenham ha ganado la Premier. Venga ya. Ha ganado el Tottenham la Premier. Hostia, si tanto. Ha ganado el Tottenham la Premier. ¿Y la ha ganado la última jornada? Sí, la ha ganado la última jornada. Con solo dos puntos de diferencia. Ha ganado el partido al Everton. El United también ha ganado el suyo.
Oye, pues muy bien, oye, bien por el Tottenham, ¿no? Un equipo que siempre está ahí currándolo. Y bueno, pues ha tenido ahí su recompensa ganando esta Premier. Vamos a hacer el entrenamiento, ¿vale? Y vamos a mirar. Y espero que haya ofertas de traspaso. Bueno, ofertas de trabajo, vamos a decir. Espero que haya ofertas de trabajo porque si no. si no vamos a tener un problema, ¿eh? Ojo, porque se viene un momento clave, ¿eh? Ahora es cuando se viene el fail, ¿no? Ahora es cuando se viene el fail. Y no tenemos oferta. ¿Vale? Ahora es cuando se viene el fail y no tenemos oferta. eso no va a pasar, ¿verdad? Eso no va a pasar, vale. Hay ofertas de trabajo. Tenemos ahora mismo la Premier y tenemos en la Liga Española, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a guardar la partida aquí, ¿vale? Yo voy a dejar el vídeo aquí. Voy a guardar la partida aquí. Y lo que vamos a hacer la semana que viene, ¿vale? Domingo. ¿Domingo qué día es? ¿Domingo qué? ¿8? Domingo 9. Domingo 9. Pues el domingo 9 de diciembre, ¿vale? Todos en el canal a las 6 de la tarde, ¿vale? Domingo 9 de diciembre, 6 de la tarde, hora española. Porque tendremos directo del modo carrera Trotamundos. Eligiendo, ¿vale? Vamos a elegir en directo cuál será el equipo que cojamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahora salen de la Liga Española, pero si avanzamos uno o dos días, igual salen de la Liga Alemana, igual salen de la Liga Italiana, ¿vale? Entonces podemos ir avanzando y viendo qué equipos podemos coger, ¿vale? Yo creo que ya una temporada a la Premier está bien. Quizá volvamos a la Premier en tres temporadas, no lo sé. Pero yo creo que ahora mismo tendríamos que ir a otra liga, bien sea la alemana, la italiana, la española, o incluso otra liga más exótica, ¿no? Si es que saliese por ahí trabajo. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Y sin más, es que final de temporada histórico, tío. Nos hemos metido con un recién ascendido en la Europa League, en la sexta posición. Y estamos hablando de que estamos en la Premier, que no estamos en una liga más floja, ¿no? No estamos en la liga francesa, ni en la italiana, ni en la española. No, la Premier, tío, que es la liga más fuerte. ¿Para qué nos vamos a engañar? Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.